Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Módulo: Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Curso: Marco histórico y conceptual. Teledocente, licenciado Froilán Laimecopa, nacido en 1981 en la comunidad de Sulcatititiri, provincia Ingavi, licenciado en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, maestrante en Desarrollo Económico CIDES UMSA, servidor público desde el 2011 en la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, capacitador y facilitador en los procesos electorales de 2008 a 2010, Corte Departamental Electoral Sala Provincias, actual órgano electoral departamental. Traductor castellano aymara, investigador social y profesor de ajedrez. Apoyo técnico en la elaboración de la política del Estado Plurinacional de Bolivia contra el racismo y toda forma de discriminación, Plan de Acción 2012-2015. Objetivo: indagar sobre las diferentes formas y bases en las que se expresó y fundamentó el racismo y la discriminación a través del tiempo. Saludos cordiales, hermanas y hermanos. Mi nombre es Froilán Laime Jacopa. Actualmente trabajo en el Viceministerio de Descolonización en la Dirección General de Lucha contra el Racismo. Lo que vamos a hacer en este primer curso del módulo es hacer una revisión sucinta del marco histórico y conceptual de la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. O sea, recordar de manera resumida cómo es que llegamos a esta situación donde las diferencias humanas se han naturalizado. La humanidad ha aparecido clasificada por criterios raciales. Lo blanco como lo superior y lo indio y lo negro después constituido en una categoría inferior. Esta clasificación ha permitido justificar la dominación española primero, europea después, del Nuevo Mundo. Es desde entonces que el modelo de cultura y civilización ha sido el modelo europeo. El blanco como lo culto y lo civilizado, y lo indio y lo negro y todo lo que viene de sus mundos ha terminado constituido en una categoría racista de inferior. Hacemos esta introducción histórica primero para después, en los siguientes cursos, comprender mejor el tipo de políticas públicas que es necesario implementar en nuestro Estado para erradicar las conductas, prácticas racistas y discriminatorias. Porque estas prácticas son los que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos y libertades en igualdad de condiciones e impiden la construcción de una sociedad justa y armoniosa. Bien, ¿qué es el racismo? Primero hay que distinguir entre etnocentrismo y
colonialidad o colonialismo. En toda época y todas las sociedades han practicado alguna forma de etnocentrismo, es decir, una forma de distinción de un grupo interno frente a los otros miembros de otros grupos. Se ha excluido a veces, se ha segregado o simplemente se ha concebido como diferente a los otros. Eso es el etnocentrismo. Por ejemplo, los romanos y los bárbaros consideraban consideraban a los pueblos que estaban a su alrededor como bárbaros, cuyo único destino era estar al servicio de ellos, ¿no? Pero otra cosa es el racismo, que no solo concibe como diferente a los miembros de otras culturas, de otros pueblos, sino como inferior, objeto de exterminio incluso, pero en general objeto de explotación económica, de dominación política. Pero, ¿qué es lo que distingue al racismo? ¿Qué es el racismo? Es la ideología y la práctica que valora los atributos o características biológicas, étnicas y culturales que caracterizan a una población en favor de un grupo y en perjuicio de otro grupo. ¿Para qué? Para justificar la dominación, para justificar, para legitimarse la explotación que se ejerce sobre ellos. Y está el prejuicio de fondo, que es la superioridad de unos y la inferioridad de otros. Aquí hay que descartar una antigua idea que concebía la raza como aquellas características biológicas, fenotípicas o somáticas, pero también étnico-culturales de una población que definirían unas subespecies al interior de los humanos. Eso es falso. Científicamente, teóricamente, políticamente, en todo sentido. Pero entonces, ¿en qué se basaban los grupos de poder que ejercían el racismo todas las formas de discriminación? Pues entendían que esas características de una población diferente, culturalmente, incluso físicamente, eran signos de inferioridad, de signos de desigualdad natural. En eso se basaban para ejercer el dominio. Entonces decimos, el racismo es esa ideología, esa práctica que inferioriza a los otros. Pero no solo justifica la dominación, sino la agresión, el odio, el desprecio, el menosprecio y actualmente la desigualdad socioeconómica. Eso es el racismo. Pero nuestras normas actuales, ¿cómo lo han concebido? También es racismo las conductas cotidianas, los comportamientos interindividuales. Entonces, es racista toda conducta que restringe, menoscaba, impide el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones, tanto los derechos individuales como los colectivos, pero basados en ciertos motivos. La ley 045 nos indica estos motivos. Puede ser una conducta motivada por origen étnico, por color de piel, por ascendencia, por pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o al pueblo afroboliviano, puede ser por vestimenta o por un idioma perteneciente a esos pueblos. Pero no es racismo solamente esas conductas interindividuales, cotidianas, también es estructural, hay un racismo estructural o instituciones que reproducen el racismo. Por ejemplo, en el poder, en el ámbito del poder, hubo una exclusión desde la colonia. Lo que pasa con el ámbito del poder es que hay una monopolización de la población española, primero, criolla y mestiza, después, que han monopolizado los cargos políticos para usufructuar de la riqueza de la sociedad y perpetuarse en el poder. Y los cargos, o no han accedido a tales cargos, o han accedido a cargos muy menores, la población históricamente postergada. Pero también en otros ámbitos institucionales, la educación, por ejemplo. Hay una formación del capital humano colonial,
¿Qué quiere decir? Bueno, podemos ver sencillamente en que el sistema educativo produce dos destinos diferentes a estas dos poblaciones diferenciadas. La población o los sectores dominantes acceden siempre a la formación posgradual, superior. En cambio, la población vulnerada en sus derechos apenas logra una formación técnica, si es que lo logra. En el ámbito económico hay una distribución desigual de la riqueza social. Ya, no solamente en el modo de producción que ha tenido a lo largo de nuestras economías, sino en la distribución general de la riqueza. En el empleo hay una segmentación racista del mercado laboral. Los puestos de trabajo más remunerados siempre han sido ocupados por la población proveniente de los sectores dominantes. Y en su mayoría la población que proviene de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, pueblo afroboliviano y otras poblaciones específicas vulneradas en sus derechos, apenas han accedido a los empleos más precarios, sin seguridad social, sin protección. Y así podemos hablar de la salud, de la administración de justicia, de los medios de comunicación, de la cultura en general. En todos estos ámbitos, por ejemplo, no hay todavía una práctica efectiva del bilingüismo, conocer y practicar un idioma indígena, originario, campesino, aparte del castellano. O en general, también en la educación y en la cultura, hay una menos valoración, un encubrimiento, una invisibilización de los saberes y conocimientos y cosmovisiones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y hay una exaltación y una valoración a imitar de la cultura occidental. Entonces, son estas prácticas cotidianas de comportamientos, pero también institucionales. ¿Y qué es la discriminación? De manera similar a lo que es el racismo, también son conductas y comportamientos que distinguen, excluyen, restringen o expresan un trato preferencial que tiene como resultado el menoscabo del goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones reconocidos por la Constitución y las normas internacionales. Ahora, a diferencia de las prácticas de racismo, las conductas discriminatorias tienen una más variada campo de motivos, porque se puede ser discriminatorio, una conducta puede ser discriminatoria por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad cultural, filiación, nacionalidad, ciudadanía, educación, enfermedad, condición civil, condición socioeconómica, opinión política, filosófica, por discapacidad, embarazo, procedencia, apariencia física, ocupación y otros. Pueden ser muchos motivos que nos hagan actuar de manera discriminatoria, dar un trato preferencial. Ahora, las causas más inmediatas en el trato cotidiano son los prejuicios, por ejemplo. O sea, las imágenes que nos formamos de otros grupos o de otros sectores a falta de información es la otra causa. Por falta de ignoramos cómo son, cómo viven, todo eso, y automáticamente salen nuestros prejuicios o los estereotipos, ¿no? Un grupo al interior se forma esquemas mentales de interpretación de otras personas, de otras cosas, y automáticamente etiquetamos de cierta manera o con ciertas conductas, valores, etc. Hay una distinción casi natural, incluso es parte de la psicología, que nos hace distinguir a las otras personas. Pero en el fondo son razones coloniales. ¿Dónde ha aparecido el racismo? Como decíamos, una cosa es el etnocentrismo que todos han practicado en alguna época, en todas las sociedades, y otra cosa es el racismo, que es no solo una concepción de diferenciar a los otros, sino es un producto del colonialismo. El inferiorizar a los otros, envolverlos objeto de explotación o objeto de exterminio incluso, es un producto típicamente de la modernidad. Entonces podemos decir que el racismo es una ideología, es un discurso inventado
por la modernidad. La invasión hispánica en estos territorios ha inventado el indio y el negro justamente para justificar e imponer las relaciones de servidumbre y esclavitud. Ahora, cuando decimos que el racismo es un invento de la modernidad, lo que queremos decir también no es solamente la violencia física o el genocidio que han provocado con la invasión española aquí en alrededor de 1500 en adelante. Esa es la modernidad temprana, sino en la modernidad madura, digamos, 1700 en adelante, lo que ha hecho Europa es justificar de manera filosófica y racional las diferencias racistas que existían en los hechos, en la gestión e imposición del poder. ¿Qué queremos decir con esto? En los filósofos de la Ilustración del siglo de las luces, Voltaire, Kant, lo que han hecho es justificar de manera racional las diferencias no racionales. Por ejemplo, ¿en qué se han basado? El núcleo fundamental de esas filosofías es la razón. Podemos recordar el concepto de autonomía de Kant, por ejemplo, en el que el guiarse por la razón es lo que distingue a los humanos de los animales. Y la razón también, que guía la historia misma, también distingue a los pueblos que están en la historia universal, como decía Hegel. Y hay otros pueblos que no se guían por la razón, ni la historia ha pasado por ellos, como Hegel repite una y otra vez, por los que esos pueblos no entran en la historia, están fuera de la historia. Así se ha justificado también filosóficamente el racismo y la discriminación a los pueblos. Pero no solamente en filosofía, han aparecido teorías específicas como la clasificación botánica y animal de Carl Linneo de 1735, las razas humanas del conde de Gobineau en 1853, o la eugenesia de Galton, o incluso en el siglo XX, en el Tercer Reich en Alemania, la ley de protección de la sangre alemana, podemos recordar, de 1935. Pero no solo eso. Estas prácticas de racismo y discriminación son los que impiden la construcción de una sociedad justa y armoniosa que manda nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos en igualdad de condiciones por todos. Aquí también hay que distinguir dos cosas, el colonialismo y la colonialidad. El colonialismo fue la ocupación física, militar y el dominio directo del poder imperial, la metrópoli, en los territorios dominados, las colonias. Pero la colonialidad son los efectos estructurales que persisten después de la emancipación formal, después de las independencias políticas. ¿En qué persisten? En general podemos decir la clasificación racial o la jerarquía étnica que prevalece en los patrones de poder, de la economía y en general de las relaciones sociales. A eso se llama colonialidad. Y justamente lo que hace ahora la descolonización es liberarnos de esos resabios estructurales. Entonces, lo que impide la construcción de una sociedad democrática y justa es el hecho colonial. ¿Qué es el hecho colonial? Podemos desmenuzarlo en varios aspectos. Uno, que es el encubrimiento, porque no fue un descubrimiento del Nuevo Mundo, sino más bien un encubrimiento, un ocultamiento de lo que en verdad era estas tierras. Se cambió de nombre, era Abya Yala, se cambió de nombre a América. Se desconoció la pluralidad cultural que existía en estas tierras, cómo era la concepción, las formas de vida, cómo era la concepción de la persona, del jaque, diríamos, en Aymara, todo eso se encubrió. Pero también hay otro aspecto, la conquista.
que es propiamente el proceso militar de ocupación, de genocidio, de matanza, sobre el que, con el que desestructuraron todas las formas de organización política y social y económica que pervivían aquí. Sobre esa base es que se levantó la organización política del colonialismo. Por ejemplo, en instituciones como las reducciones toledanas, que concentraron las poblaciones dispersas en núcleos para facilitar el control político, la administración colonial, pero también para facilitar la catequización religiosa. Para eso redujeron las poblaciones. Pero hay otro aspecto que es propiamente la colonización, un tercer aspecto, que tiene que ver con la explotación económica, que la colonialidad, el colonialismo generó instituciones que hasta ahora pervivieron. Por ejemplo, el extractivismo. Hasta ahora hablamos de que nuestra economía es primario exportadora, que es extractivista. O sea, es decir, nuestra economía se basa principalmente en la extracción de recursos naturales y la generación de rentas. Eso viene desde la colonia, ¿no? Eso imperó desde la colonia. Pero también otras instituciones como el trabajo forzado, la mita, que si bien recuperaron en algún sentido lo que se practicaba en el Incario y más antes, pero lo pusieron bajo la dominación y explotación española. No solo eso, sino el pago de tributos, todas las tasas que se pagaban en las haciendas, pero desde las encomiendas más antes hasta las haciendas en el siglo XX, nuestra historia, son instituciones económicas que subordinaron persistentemente, sistemáticamente, a nuestra población. Entonces, es la explotación económica propiamente la colonización. Pero también hay otro, un cuarto aspecto del hecho colonial, que es la jerarquía colonial, es decir, la separación entre los españoles y los indios. Las leyes de Indias, que tenían el objeto de proteger a la población indígena, lo que han hecho es dividir claramente la República de Indios y la República de Españoles. Esta jerarquía, en el fondo, se basaba también, en el aspecto religioso, en la diferencia y oposición entre cristianos y herejes. De ahí se explica también por qué su ansia de convertir a todos hacia la religión católica o cristiana. Esa es la jerarquía española. Un quinto aspecto es la colonización de las almas. Justamente lo que se ha llamado la extirpación de las idolatrías, que no solo es la eliminación de nuestros lugares sagrados, que ahora se intenta recuperar, sino la eliminación de los guías espirituales, sacerdotes, si los podemos llamar así, que organizaban la espiritualidad de nuestros pueblos. Entonces, no solo fue un genocidio, una violencia física, el colonialismo, sino una colonización de las almas, un disciplinamiento cultural, no solamente a través de la educación formal, sino de las mentes a través de imponer otra espiritualidad, eliminando lo que aquí había, ¿no? Otro, un último aspecto podemos mencionar es la patriarcalización, es decir, la generalización a la fuerza de la dominación masculina. El poder dual o la paridad que hubiera habido aquí en nuestras familias y en las instituciones fue eliminada y reemplazada por una dominación única, ya no dual, única del varón sobre las mujeres y todas las demás personas. Esos son los aspectos del hecho colonial que definen, la experiencia colonial define el carácter de la modernidad. La modernidad no es solo un invento reciente, inicia con la invasión y la colonización española. ¿Cómo resumimos entonces esta parte del colonialismo, esta etapa del colonialismo? Bien, podemos decir que hay una generación de una subjetividad moderna, española y europea, dominadora, que se constituye a costa de otra subjetividad, sometiendo a la subjetividad del indio y del negro, negando su humanidad, descargando todo lo negativo de ellos en los otros. Por eso es que el Estado y la sociedad se formó y
en contra del indio, sin los indios, en contra del indio. El dominador se legitima, se exculpa, devaluando al otro. Por eso es que en derecho, por ejemplo, los sujetos de derecho son ellos, fueron ellos, y los objetos de derecho éramos nosotros. Eso. Ahora, se puede entender el racismo entonces como ese núcleo mítico de esa superioridad europea. Aquí hay otra consecuencia sociológica. La clasificación racial es el prototipo de todas las otras clasificaciones o desigualdades que después se van a ir generando, como la desigualdad clasista, la desigualdad de género, la desigualdad en cultura, etc. Todas las otras desigualdades que puedan haber se basan o son derivados de la clasificación racial colonial. La razón es el otro fundamento, como lo absolutamente superior, verdadera, justa y universal, con el que se ha justificado la evolución de las sociedades, desde un estado natural en el que estuviera la naturaleza, los animales, y en el que caberían los indios y los negros, y a través de la civilización llegaríamos a ser los individuos modernos. Síntesis. El racismo es la ideología y la práctica que valora los atributos o características biológicas, étnicas y culturales de una población en favor de un grupo y en perjuicio de otro, para justificar la dominación y legitimar la explotación que ejerce sobre ellos. También es toda conducta que restringe el ejercicio de los derechos, tanto los individuales como los colectivos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Pero ¿cómo se traspuso, cómo se trasladó todas estas estructuras coloniales a la etapa republicana? La independencia no solo fue, no fue una emancipación para nuestros pueblos, simplemente fue un cambio de las élites dominantes, de españoles a criollos, luego mestizos. Para nada representó una liberación para nuestros pueblos. La subjetividad boliviana nació con esa creencia racista colonial. Hasta la Constitución bolivariana, en algunos lugares, asume esto. Por ejemplo, dice, son bolivianos los esclavos que ahora son libres, pero sin abandonar la casa de su señor. Así dice la Constitución bolivariana. Entonces, podemos decir en general que la razón fundante de los estados es la exclusión y el saqueo. La exclusión. ¿Quiénes estuvieron presentes en la Asamblea General que dio origen al Estado, a la República Boliviana? De los procesos de las guerrillas, solo estuvieron dos sobrevivientes, Lanza y Ballivián. Todos los demás fueron doctores de charcas, los dos caras, que se aprovecharon de la situación para subirse al carro y perpetuarse en el poder. En Bolivia, Bolivia se fundó contra los indios y sin los indios. Otro aspecto que se ve es la definición de ciudadanía. Desde su inicio hasta en mediados del siglo XX, hasta 1938, seguía discutiéndose si los indígenas podían tener el estatus de ciudadano, porque desde un inicio se había definido al ciudadano como para aquellos que tienen educación, son letrados, tienen renta y no son sirvientes de otros. Por tanto, no podían ser ciudadanos. No elegían, no votaban, nada. Pero, ¿qué ocurre con esto? A pesar de que se excluye y se niega, nace la República en contra de los indígenas, pero no es nada sin ellos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nace la República no tenían los recursos para sustentar el nuevo Estado.
Los recursos fiscales de todo el siglo XIX estuvieron en su mayor parte, provinieron de la contribución indígena. Un 60% incluso de los recursos fiscales provenía de esta contribución indígena. Esto es un hecho que nos llama, que nos impulsa y nos pone en conciencia cuál es la justicia histórica de nuestros pueblos que aportaron a al sustento del Estado durante el siglo XIX, antes de que aparecieran los ciclos de las minerías. Ahora está justificado que se pueda destinar mayores recursos a revertir esta desigualdad colonialmente establecida. Eso es. Lo que podemos decir también en todo este ciclo liberal que va desde la fundación de la República hasta mediados del siglo XX, es que ha impulsado, ha instituido los procesos de individuación y el desgaje y la ruptura con la pertenencia comunitaria. Esto se ve claramente con las políticas de tierras que desde el siglo XIX venían haciendo los gobiernos de las oligarquías, también los liberales, los conservadores, etc., para expropiar las tierras de comunidad e individualizar a los indígenas, quitarles su propiedad y venderlos a las haciendas. Así se ha generado todo el proceso de ampliación, de expansión de las haciendas en el altiplano, también en los valles y en todo el territorio, ¿no? Pero otra justificación más ideológica es las teorías del darwinismo social desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Teorías que han intentado justificar la superioridad también de ciertas poblaciones y la inferioridad de otros. Y la jerarquía colonial que decíamos que en la etapa colonial se sustentaba en la oposición entre cristiano y hereje, ahora se reactiva y se renueva con la oposición entre civilizado y salvaje. Eso podemos verlo todavía en el censo de 1950, los salvajes, ¿no? Así estaban categorizados nuestros pueblos. Pero, ¿qué pasa en la otra etapa, el otro ciclo populista que se inaugura con el Estado de 1952? Se continúa con los procesos de individuación y el etnocidio. Claro, ahora ya desde la reforma estatal centralizadora. Aquí algo interesante a subrayar es la ideología social del mestizaje, que aparte de que se suele identificar con la capa intermedia que suele autoconcebirse como mestiza, pero también representa una forma de concebir el ingreso a la civilización. Es una función de admisión, diríamos, de una sociedad colonial, porque codifica el ingreso a la civilización, quién entra, quién no. Por eso es que aquí algo característico del mestizaje siempre fue el negar el origen indio de estos segmentos de la población y más idos a la imitación de la cultura occidental extranjera. Esta homogenización que intentó con el Estado del 52 se expresa en sus políticas revolucionarias. Si vemos desde este otro aspecto de sus consecuencias racistas, podemos evaluar las medidas revolucionarias del Estado del 52 de la siguiente manera. Por ejemplo, la masificación de las escuelas rurales. ¿Qué es lo que hizo? No fue reconocer la propia vida sociocultural de los pueblos, sino castellanizar a la fuerza a las poblaciones. O podemos mencionar la ampliación del mercado interno a través de la incorporación de la producción campesina. ¿Qué hizo esto? Ampliar de manera más furtiva el ingreso del capitalismo a los modos de producción campesinas, comunitarias, etc. Amplió el mercado y impuso con mayor fuerza el capitalismo. O el voto universal, que si bien fue una medida que incluyó a todos para elegir a nuestras autoridades,
pero tuvo el efecto perverso por otros manejos de establecer una relación clientelar entre el pueblo y los grupos que accedían siempre a los poderes públicos. Eso es lo que entre todas estas medidas lo que contribuyeron es a la anulación de las identidades culturales, comunales y la diversidad cultural en general. ¿Cómo se renueva la oposición, la jerarquía colonial que decíamos? Ya no es tanto el ser cristiano o hereje, o ser civilizado y salvaje, sino ahora se hablaba ya, y todavía quedan los desabios, se hablaba del desarrollo y subdesarrollo del año 50 en adelante, o del progreso y el atraso. Eso es lo que ahora, desde la dimensión más económica, se justificaban las desigualdades socioeconómicas entre los pueblos. Y hay una última etapa de esta historia republicana que pasa del populismo estatista al multiculturalismo. Esto podemos ver en la última etapa del neoliberalismo de los 90. La ideología multiculturalista, que no niega ni cuestiona las relaciones de poder que imperaban a nivel general, tampoco afectaba al capitalismo. Simplemente era cómodo poder reconocer a los grupos étnicos que vivan en sus hábitats y se pueda incluir algo de su idioma o que ellos mismos practiquen su idioma, pero no asumía el Estado mismo, el carácter de nación y pueblo que nuestros pueblos y culturas tenían. Eso es lo que pasó con la última etapa del ciclo republicano. Es a partir de la crisis estatal y el ascenso de los movimientos sociales del año 2000 en adelante que entramos a la construcción del Estado plurinacional. Con la elección del primer presidente indio en nuestra historia es que se destapa el carácter señorial de nuestra sociedad. Es a partir justamente del año 2000 en adelante que se intensifican las prácticas y movilizaciones racistas como reacción al proceso de cambio que intenta dar justicia, de reponer la justicia que se les ha negado a todos nuestros pueblos. Ya. Particularmente en el proceso constituyente, que era un espacio de refundación del Estado, es contra el que reaccionaron los sectores tradicionalmente dominantes. El año 2007 en Cochabamba, el 11 de enero, podemos recordar la violencia contra los campesinos. O en Santa Cruz, el 8 de mayo del 2008, la violencia contra los colles. El mismo 24 de mayo en Sucre, la vejación que sufrieron nuestros hermanos quechuas. O el 2008 también, el 11 de septiembre, en El Porvenir, en Pando, la masacre que sufrieron nuestros hermanos de la Amazonía. Así, todo este proceso nos hace ver cómo la crisis de los privilegios renueva y renace en prácticas racistas. Y en el proceso constituyente, al ver las castas señoriales y los grupos de poder tradicionales, que el indio se
pretendía constituir en un sujeto estatal con capacidad de renovar, de refundar todo el Estado, y además constituirse en sujeto soberano que pueda otra vez fundar este Estado, no podían permitir que eso suceda. Por eso se opusieron e impusieron la decisión por dos tercios, por ejemplo. Había que disminuir la capacidad de decisión de los pueblos. Pero también no se podía aceptar que sean un sujeto soberano, entonces había que negar el carácter originario de la Asamblea Constituyente. Por eso es que desestabilizaron la Asamblea Constituyente. También es una muestra de racismo y discriminación históricamente persistente. Y la expulsión de la Asamblea Constituyente del lugar donde se estableció significó la expulsión de la nación que pretendía, que quería reencontrarse. Pasamos a la última etapa en el que lo que se quiere hacer es la descolonización. El aporte principal del constitucionalismo plurinacional es justamente la descolonización. ¿Qué es la descolonización? Usualmente suele entenderse en derecho internacional y en teoría política que es un proceso de independencia política, una emancipación del poder colonial de la metrópoli para autoorganizarnos políticamente. Es la autodeterminación política. Pero lo que pasa es que, como ya habíamos mencionado, después que termina el colonialismo, persisten los efectos estructurales. ¿En qué sentido? Mencionamos la dominación señorial, es decir, grupos de poder que heredaron del colonialismo siguen dominando en los estados que se han independizado. O también puede ser en la forma de dependencia política y económica, no solamente al interior de los estados, sino a nivel mundial. O en general, la jerarquía étnica que impera en las relaciones de poder y en todas las relaciones sociales. Eso se llama colonialidad. La descolonización es la liberación de estos resabios estructurales. También podemos verlo desde tres corrientes teóricas que existen: lo anticolonial, lo poscolonial y lo decolonial. Las luchas anticoloniales en los años 1950-60 en África nos han mostrado que la raza es el principio de la dominación y se ha propuesto la recuperación de las identidades culturales políticas de los dominados. Los estudios postcoloniales anglosajones, pero de inspiración asiática, nos han mostrado que el occidente siempre inventa, crea y construye discursivamente a los otros. El discurso colonial consiste justamente en la construcción ideológica de los otros pueblos. Se los esquematiza y se los define con ciertas características desde los centros de poder. Y la propuesta es entonces recuperar las historias de la subalternidad. Y el giro decolonial, que es más latinoamericanista, desde los años 2000 en adelante, que es más cercano porque trata de países como Colombia, Ecuador, Argentina, tal vez también aplicable a Bolivia, que lo que han hecho es criticar la modernidad porque le es inherente a ella la colonialidad. Modernidad, colonialidad es lo mismo. Pero hay colonialidad en diferentes aspectos, colonialidad del poder, del saber, del ser, y puede haber otros aspectos más. Entonces la propuesta desde ahí surge que puede ser una articulación compleja de múltiples regímenes de poder económico, étnico, epistémico, de género, etc. O corrientes más locales en nuestro país, después del indigenismo del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX ha aparecido la ideología o la concepción filosófica política del indianismo, la afirmación del sujeto indio desde la dominación en pos de una comunidad amáutica que se ha manejado. O el catarismo, que ha impulsado de manera muy importante la organización sindical del campesinado, y aunque ha decaído en la etapa neoliberal en el multiculturalismo, ahora sigue influyendo en las concepciones de la
interculturalidad, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es la descolonización en esta etapa? Es pensar al revés del colonialismo. Es desmontar, es desestructurar la institucionalidad colonial, eliminar las causas y los efectos que hasta ahora siguen existiendo para construir una sociedad justa y armoniosa, pero no desde cualquier lugar, desde nuestras identidades plurinacionales. Eso es la propuesta, eso es la apuesta, ¿ya? Es suprimir la alienación cultural, la dominación política y la explotación económica. Tiene tres aspectos la descolonización. Uno es la liberación, es decir, la eliminación de lo negativo. No solo es un reconocimiento de las diferencias, sino el suprimir las causas que generan la desigualdad colonial. Y una de las causas, hemos dicho, es el racismo y el patriarcado, que es la otra. Por eso los dos brazos de la descolonización es la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y la despatriarcalización. Un segundo aspecto de la descolonización es la afirmación, porque no solo se trata de quitarnos lo negativo, sino de afirmar lo positivo, es decir, la recuperación de las cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, es el potenciamiento de nuestras identidades plurinacionales, es una restauración, una reconstitución de la subjetividad nuestra, un conocernos nosotros mismos para transformar el sujeto de la liberación. Un tercer aspecto de la descolonización es la universalización, porque no puede simplemente limitarse a un reconocimiento de comunidades locales, de costumbres restringidos a alejadas comunidades, sino es una apuesta por la vigencia en todo el Estado, en toda la sociedad. Eso es la descolonización. Por último, queremos mencionar un enfoque que es más adecuado para la lucha contra el racismo en esta etapa de nuestra historia. Queremos distinguir entre el enfoque de la acción afirmativa y la igualdad de oportunidades. La acción afirmativa o acción positiva son medidas y políticas temporales que se adoptan a favor de sectores en situación de desventaja o que sufren discriminación. Son beneficios temporales para alcanzar una mayor calidad y mayor acceso en la oferta de bienes públicos, en bienes sociales, culturales, económicos, políticos, para beneficiar de manera temporal a estas poblaciones vulneradas en sus derechos. Está dirigida a corregir esta vulnerabilidad acumulada. Es para alcanzar una igualdad efectiva, real. Pueden consistir en subsidios, en cuotas de participación, en becas, etc. El otro paradigma es el de la igualdad de oportunidades. Pero la diferencia con esto es que esta igualdad de oportunidades presupone una igualdad de condiciones al partir en una competencia. Si todos estamos en igualdad de condiciones, entonces sí podemos lograr, y son logros individuales, eso es el otro aspecto de la igualdad de oportunidades, podemos lograr los mismos resultados, pero como hemos visto, si nuestra sociedad está constituida colonialmente y hay diferencias naturalizadas, racistas entre superiores e inferiores, no hay condiciones iguales de partida. Por tanto, no podemos lograr iguales resultados partiendo de tal como estamos ahorita. Por eso es más adecuado las políticas de acción afirmativa. A veces se dice discriminación positiva también, para favorecer temporalmente a los grupos históricamente excluidos para que se beneficien y logren realmente una igualdad efectiva. Además, la igualdad de oportunidades, además de suponer igualdad de condiciones al inicio, también supone una sociedad de libre mercado, porque se intenta competir en iguales condiciones entre todos, que no puede ser. Por eso es más recomendable el enfoque de la acción afirmativa. Y hay otros conceptos también que podemos revisar en la ley 045, como es la homofobia o el odio
otros tipos de relaciones intersexuales o intersubjetivas que tienen que ver con la sexualidad y género. Hay, a veces hay un cierto odio, a eso se llama la homofobia. Bien, con esto acabamos este primer curso del módulo llamado El marco histórico-conceptual de la lucha contra el racismo. Muchas gracias. Síntesis. La independencia no fue una emancipación para nuestros pueblos, simplemente fue un cambio de élites dominantes de españoles a criollos y posteriormente a mestizos. No representó de ninguna manera la liberación y el reconocimiento de nuestros pueblos, ya que Bolivia se fundó contra los indios y sin los indios. En el Estado populista se continúa con los procesos de individualización y de etnocidio. Se castellanizó a la fuerza a las poblaciones, se tuvo el ingreso del capitalismo a los modos de producción campesina y de esta manera la anulación de las identidades culturales comunales y la diversidad cultural de nuestros pueblos. A partir de la crisis estatal y el ascenso de los movimientos sociales y la elección del primer presidente indígena, se destapa el carácter señorial de nuestra sociedad. Se da movimientos y prácticas racistas como reacción al proceso de cambio. Tales movimientos se dan en los departamentos de Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Pando.